Buenos días, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido, chicos? ¿Cómo están? Uy, hoy estamos pobres, ¿verdad? Creo que se adelantaron a la vacación. Era mañana, no ahora. Pero bueno, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Vamos a hacer una esperita, tal vez de unos 2-3 minutos a los demás. Voy a escribirles por acá a ver que ya vamos a empezar. Que ya empezamos. A ver qué sucedió. Vamos a ver, permítanme un momento, chicos. Buenas noches. Bueno, ya les avisamos ahí. Bueno, ya se van a ir conectando. Bueno, el día de ayer hicimos un repaso de todo lo que hemos venido haciendo y empezamos a hablar un poquito sobre los cierres de ventas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos visto durante todas estas 3 semanas. Sería bueno, pues, hoy poder aclarar las dudas. Porque ya vamos ya al cierre, ¿verdad? Y quisiera saber si tienen alguna duda, pues hoy es el momento de preguntar sobre algo, pues de lo que les haya quedado, pues alguna interrogante. Entonces, quería abrir este espacio de preguntas y respuestas, ¿ok? Unos 5 o 10 minutitos para luego, pues, continuar, ¿sí? Vamos a ver.
¿Nadie tiene preguntas? Creo que hemos visto. ¿Cómo solventar alguna situación o algo? Chicos, chicos, hablen ahora o callen para siempre. Buenas noches. Yo creo que aquí algo, no sé si alguien está hablando. Buenas noches. Hola, hola. Hola. Hoy sí, que tenía problemas aquí con la... Hoy sí ya. Ajá. Pues, yo quedé con la duda el día de ayer. Más que todo, conmigo se comunican por medio de WhatsApp, no personalmente. Ok. Entonces, todo lo que hemos visto ahorita, siempre lo aplicaría yo, aunque fuera por WhatsApp. Claro que sí. Absolutamente todo se puede aplicar por WhatsApp. El de ayer creo que usted fue la que habló. Sí, sí, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, sí, podemos hacerlo todo por WhatsApp, no hay ningún problema. Solo que ahí como es por texto, o aunque yo el día de ayer di un tips en relación a WhatsApp, que hacerlo por audio, por audio, no por texto, ¿sí? Así es. Por, a no ser, por ejemplo, algunas cosas específicas, sí se podría hacer por texto, ¿verdad? Como por ejemplo información de número, ¿verdad? Por ejemplo, que en el caso creo que usted es la que vende paneles solares, algo así, ¿verdad? Así es, sí. Entonces ya, por ejemplo, las dimensiones del panel. Sí, las dimensiones del panel, cuánto pesa el panel, esas cositas así sí se puede poner en texto, ¿verdad? De copiar y pegar. Porque si de repente usted lo dice en audio, la gente se dice, ¿y qué dijo? ¿Verdad? Y hay que volver a oír el audio una y otra vez. Un poco incómodo. ¿Verdad? Entonces, esas cositas así de números y cosas así, sí, recomiendo por texto, ¿verdad? De ahí lo demás, sí se puede por audio. O por ejemplo, ya cuando vamos definiendo precios y todo, sí se podría por texto. Aunque yo siempre recomiendo primero audio. En el caso de precios, primero audio. Hay una técnica, chicos, que creo que no les había dicho, la técnica del sándwich para dar precios, ¿sí? ¿De qué consiste la técnica del sándwich? Bien sencillo. Cuando la gente pregunta precio, acordémonos que nuestro cerebro está partido en dos. En la parte izquierda está la parte lógica y en la parte derecha está la parte emocional, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a hablar de números, se activa la parte izquierda. Quiero ver, estoy yo. Para allá. Estoy de frente, parte izquierda. Entonces, la parte izquierda de mi cerebro se comienza a activar. Entonces, porque acordémonos que las ventas son netamente emocionales. Entonces, si de repente comenzamos a hablar de números, se activa la parte izquierda. Ya no es emocional, ya es raciocinio. Entonces, la técnica del sándwich es para mantener la emoción. Es decir, yo comienzo, yo comienzo a hablar sobre beneficios, digo el precio y cierro con otros beneficios. ¿Ok? O puede ser, por ejemplo, características, precio, beneficio. Esa es la técnica del sándwich, es decir, el precio queda en medio. Por decir algo, decir un apartamento. ¿Cuánto vale el apartamento? Por decir alguna X producto. Ah, este apartamento con una vista espectacular, está bastante bueno el precio en relación a los demás apartamentos, cuesta tanto. Pero, adicionalmente, cierro con otro beneficio, ¿verdad? Pero adicionalmente tenemos una promoción que es cero prima, por decir algo, cero prima. Ah, ya, ok, qué bonito, ¿verdad? Entonces esa es la técnica del sándwich, especialmente cuando son bienes bastante suntuarios. Por ejemplo, en el caso suyo, que un panel solar no cuesta $100, creo yo, ¿verdad? Anda por los, bueno, no sé cuántos que vale. Depende, ¿verdad? Depende de lo que uno va a instalar, ¿verdad? Así me dijo la vez pasada. Ya me acordé. ¿De cuándo? Depende del wattaje que uno va a poner. Mire, por cierto, por decir algo, para un aire acondicionado de unos 12.000 BTUs, ¿cuánto valdría? 12.000 BTU. ¿Mm?
inverter o de los anteriores? Buena pregunta. de los anteriores, digamos. De los anteriores, ¿cuántas horas lo utilizan? 8 horas. Andaría por unos 3.500. Interesante, 500. Muy bien. ¿Y si fuera inverter? Inverter andaría un poquito menos. Un poquito menos. Si solo es para el aire acondicionado. Solo es para el aire acondicionado. Unos 2.800. Ok. Más o menos. Interesante. Muy bien. Ok. Eso era un paréntesis. Ok, ahí tendría que haber aplicado la técnica del sándwich. Ajá, sí, dígame. Sí, viene toda la foto. Era la oportunidad. Me encontró desprevenida. Está bien. Era la oportunidad. Quiero ver. Uy, que se hicieron. Espérenme, se me fue la. Ahí está, ya los encontré de regreso. Pues sí. Entonces, vaya, por ejemplo, regresando a la pregunta del WhatsApp, como le decía, pues, se puede hacer eso, todo lo que hemos hablado acá se puede hacer por WhatsApp. Y como le decía el día de ayer, recomiendo audios, totalmente audios. Solo en aquellos datos que se necesita, pues, números, medidas, dimensiones, pesos, volumen, etcétera, ¿verdad? Sí se puede poner texto, ¿verdad? Y cuando le digan precio, igual la técnica del sándwich, por audio, ¿sí? Y luego, cuando la gente escuche, porque el precio básicamente es solo un dato, así, ras, ¿verdad? No, a menos que tenga, por decir algo, varios precios, porque tiene varios, qué sé yo, que quieren instalarlo en 10 lugares distintos, ¿verdad? Ahí la cosa cambia. Ahí sí, ni modo, hay que desglosar en texto, ¿verdad? Hay que desglosar en texto. Quizás ahí le quitamos un poquito de o le ponemos un poquito de, no sé, porque la mayoría de gente que utiliza WhatsApp para tratar de vender lo hace por texto, porque simplemente solo copia y pega, ¿verdad? Porque hay muchas preguntas que son similares, o muchos argumentos que son similares, y solo copiar y pegar. Es más sencillo. En el caso de estar respondiendo por medio de audio, es un poquito más tedioso, ¿verdad? O no tedioso, sino un poquito más largo el proceso, pero sí es resulta más eso, el audio. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, sí. ¿Podemos seguir en toda la clase? Sí, ¿verdad? Para que me ayude más. Ah, está bueno, yo le ayudo todo lo que quiera, no se preocupe. Y sí, ocupe la técnica del sándwich, buenísima, esa técnica es muy buena. Especialmente para el rubro suyo. Sí, y para, quiero ver por ahí quién que vendía maquinaria, también para ese rubro, puede funcionar la técnica del sándwich, sí, muy buena. Mis clientes todos son diferentes. ¿Todos son diferentes? Sí, me imagino, sí. Me imagino que le llega de todo, ¿verdad? Sí. Tiene razón. Hasta la competencia en la escuela. No, me imagino. Sí, eso siempre va a tener que de repente vamos a averiguar qué están haciendo. Pero a veces son muy obvios. ¿Se han fijado que a veces son muy obvios cuando hacen cotizaciones o preguntan? Ah, sí. Me ponen una lámpara de tal, otra lámpara de tal, y así, como 25 precios de lámpara. Y cuando le digo qué y cuánto va a comprar, ya no me contestan. Sí, obviamente era competencia, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, ¿quién más tiene preguntas o si tiene alguna otra pregunta? De todo lo que hemos visto. ¿No hay más preguntas? O si no sé si María de Los Ángeles tiene más preguntas, pues, de momento. Si no, pues continuamos.
Bueno. Una consulta. Dígame, dígame, dígame. Y haremos un ejercicio completo de todo lo que hemos visto. Exacto, vamos a hacer un ejercicio completo de todo lo que hemos visto para la última clase. Así que prepárense, chicos. Eso sí, les estaba diciendo la semana pasada. Váyanse preparando, ¿sí? Que vamos a hacer ejercicios de venta, taller de venta, ¿cómo se llama? Utilizando todas las plataformas que nos han dado. Un roleplay, ¿cómo? Utilizando todas las plataformas que nos han dado. ¿Cómo todas las plataformas? Características, beneficio y... La técnica de introducción. Y la presentación de beneficios, ¿verdad? Y cerrando la venta. Ojo con una cosa, que no sé si quedó muy claro, por cierto lo voy no a... No he cerrado la venta. La que le comenté no la he cerrado todavía. Ah, de veras, ¿y eso por qué? Cuénteme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que ahí me están diciendo que... Bueno, ahorita me han dejado en que dicen que ya me mandaron la orden de compra, pero dicen que no han autorizado el cheque o que el cheque no esté en firma todavía. Así que no, pero ya es un buen paso. Y si autorizaron orden de compra, está un pasito de cerrarla. Pero ahora sí bien. Me tienen desde ayer. Desde ayer. No me tengo que desesperar. Sí, no, acuérdense que es una venta de alto valor, difícilmente se le va a cerrar de una sola vez. Pero si ya salió orden de compra, está hablando con una institución, es muy probable que sí salga el cheque, que es muy probable que la gente diga, mañana es vacación, ahí el jueves lo hacemos. Es el Hotel Sheraton. Ah, bueno, sí, claro, el Hotel Sheraton. Ok, está bien. Ahí lo que puede hacer es el día jueves, pues pegar una llamadita y preguntar cómo va el proceso y cuando a la persona encargada le dice, ¿cuándo cree usted que estaría listo? Y ahí le van a decir tal fecha, tal hora, ¿verdad? Si la persona no sabe mayor información, pues ahí usted le dice, ¿con quién podría yo hablar? Que mi jefe me está preguntando, ¿verdad? O aquí en la oficina me están preguntando. Para poder empezar a preparar ya todo el material, ¿verdad? Alguna cosa así, ¿verdad? Uh-huh. O sea, a manera de ir empujando un poquito la venta, a ver qué sucedió, ¿verdad? Si averiguo ahí si hay algún, ¿cómo se llama? Alguna pregunta, algún interrogante que tengan o algo, ¿verdad? De una sola vez. Aunque cuando son empresas, si ya salió orden de compra, lo más seguro es que sí, ya está un pasito de cerrar. Un pasito. ¿Ok? Perfecto. Vaya. Ahora bien, hay un detalle en lo que es este proceso de venta, ¿verdad? Técnica de venta. Habíamos hablado de técnicas de introducción, ¿verdad? Que son como romper el hielo para que de repente hay gente que podemos nosotros conectar con ellos a través de la técnica de introducción. A través de algún tema, si no hay algo que podamos hablar, pues hablamos de tres cosas que podemos conectar con todo el mundo, familia, hobbies y ocupación. Todo el mundo tiene esas tres cosas. Todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene algún hobby, y todo el mundo tiene alguna ocupación. ¿Sí? Por ejemplo, le puede hacer preguntas sobre el puesto de trabajo, qué es lo que hace, cuánto tiempo tiene de estar aquí en la empresa, dónde estuvo anteriormente, qué estuvo haciendo, ¿verdad? Cositas así, es así. De ahí vamos con la presentación de beneficios. Acordémonos que estaba el CBB, características, ventajas, beneficios, la propuesta de valor, ¿sí? La propuesta de valor que también nosotros presentamos. Ahora bien, hay un detalle con estas dos cosas bien interesantes. Con las objeciones y los cierres. Porque muchas veces cuando aparece la primera objeción, es cuando nosotros hacemos el primer cierre. Ojo con esto. Siempre nosotros, cuando una vez hacemos nuestra presentación de ventas, empezamos a cerrar, tiramos la primera pregunta de cierre. Hay dos tipos de cierre de ventas, ¿sí? Los cierres preliminares
preliminares. Se escribe con L o con R. Y los cierres maestros. Blanca Cerón, levanta la mano, díganos. Hola, hola, Blanca. Hola, ¿no la escucho? Tiene que activar el micrófono. Hola, hola. ¿Usted le oye? No sé, le oye. No sé si quiere hacer una pregunta o algo. Ahí está. Buenas. Ya activo el micrófono. Hola, hoy sí le escucho. Dígame. Pido disculpas porque me vengo conectando ahorita. Ah, no, no se preocupe, no hay problema. Pa, no ha pasado lista todavía. No, todavía no, estamos aquí emocionados hablando de ventas, se me olvidó pasar lista. Ah, ok. Pero ya vamos a pasar, no se preocupe. Estamos ahorita. Bien, entonces. Estábamos bueno. Hablando aquí de los cierres de ventas, ¿sí? Ok. Entonces, hay cierres preliminares y cierres maestros. Los cierres preliminares es todo lo que se hace en la presentación de venta. Sí, por ejemplo, yo en lo personal cuando comienzo a vender, empiezo a cerrar desde el inicio. ¿Cómo es eso? Bueno, wow. Cada vez que yo me presento con las personas, digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, me dicen. ¿Y usted qué tal? Y ahí les digo, increíble, fantástico. Si se lo cuento, no me lo va a creer. Y empecé a cerrar. ¿Por qué? Ah, ¿y el qué es? Y comienzo, ¿verdad? Entonces, ahí empiezo con de una sola vez. Ah, porque tengo una oferta impresionante, tengo una información increíble que quiero compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezo de un solo a cerrar, desde el inicio. Entonces, esa es mi técnica de introducción, se las comparto, se las regalo, para que ustedes la puedan utilizar, ¿verdad? Sí, porque jala, llama la atención y dice, ¿qué será, verdad? La curiosidad. Entonces, y de una sola vez, voy de un solo a presentar lo que son los beneficios del producto o servicio, y de una sola vez voy cerrando, ¿verdad? Entonces, los cierres preliminares son todos los cierres que se hacen durante la presentación de venta, que los vamos a ver, ¿sí? Y los cierres maestros son los cierres que se hacen al final de la presentación de venta, ¿ok? Entonces, ojo con esto, que para que salga una objeción, primero tiene que haber un cierre de venta. Es decir, por lo general nosotros cerramos varias veces, no solo una sola vez. Entonces, estamos hablando de los cierres maestros, ¿sí? Que ya es para ir diciéndole que el cliente nos diga que sí, ¿verdad? Ya para esta parte. Después de la presentación de los beneficios, el CVV o la escala de valor. Entonces, empiezo con el primer cierre y una vez que haga el primer cierre, lo más seguro es que venga la primera objeción. A no ser que la presentación de ventas haya sido muy, pero muy buena, el cliente está súper emocionado y de una sola vez me diga que sí, porque también puede suceder. O sea, nosotros nos podemos sentar a planificar nuestra presentación de ventas, hacer el role play, ¿sí? Como estábamos hablando la semana pasada, el role play, es decir, ir practicando a medida de ir teniendo mejor, ¿cómo se dice? Mejor habilidad, ir desarrollando la habilidad para poder emocionar al cliente, para poder ayudarle, ¿verdad? A solventar dudas, etcétera, y cerrar lo más pronto posible. O sea, se pueden hacer eso. Puede ser con un roleplay, con un compañero de trabajo, con un amigo. Usted se sienta y comienza a simular que es una venta. ¿Ok? Entonces, uno se puede volver muy habilidoso en eso. Entonces, esa es la idea. Pero una vez se hace el primer cierre de ventas, ahí viene la primera objeción, a no ser que usted hizo una presentación impresionante. Puede pasar, como les digo. Y luego empezamos a contestar las objeciones. ¿Cómo las contestamos? Bueno, la semana pasada vimos y hicimos lo que es objeciones y profundizamos, siento yo, más o menos un poco en eso. ¿Cómo contestar las objeciones? Hay varios métodos. La primera, como les dije el día de ayer, si no me equivoco, fue el método del beneficio. Contesto una objeción con un beneficio. La otra es el método de la comparación, ¿sí? El método de la comparación, es decir, que yo lo saco del contexto y lo comparo con algo, ¿verdad? Okay, son los dos métodos básicos para poder manejar una objeción. ¿Ok? La beneficio y la comparación.
El beneficio puede ser, por ejemplo, el día de ayer ponía un ejemplo, decía, mire, pero me parece muy largo el periodo de espera para que traigan el producto. Es cierto, puede ser largo, pero con nosotros va a tener mayor descuento, con nosotros va a tener mayor beneficio de respaldo, es decir, que vamos a tener aquí todas las piezas, si se le arruina, nosotros lo reparamos, cosas de ese estilo, ¿verdad? La garantía, etcétera, que los demás no lo hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una manera, ¿verdad? La otra, pues, como les decía, era comparar. De repente el cliente le dice, mire, fíjese, pero es que no sé, no me convence, porque yo la vez pasada estaba viendo a su competencia que tenía esto, y ahí comienza usted, ok, ahora bien, le quiero hacer una pregunta, fíjese que, y ahí empieza la comparación, ¿verdad? Es cierto, puse el ejemplo el día de ayer sobre los carros, es cierto que ellos son muy buenos, como decir, un Toyota, marca muy buena, el único problema es que nuestro producto no es Toyota, nuestro producto es un Mercedes-Benz, ¿sí? Entonces, y ahí le puedo decir, porque vendemos lo mejor, solo para el mejor. ¿Verdad? Entonces, y así, ¿verdad? Así podemos, y después seguimos cerrando con cierres maestros, que es lo que vamos a ver el día de hoy, los cierres maestros. Los cierres, no son los cierres en total, no solo los cierres maestros. ¿Okay? Así que vamos a pasar lista y luego nos quedamos desglosando los tipos de cierre. Por favor, chicos, habilitar la cámara, ya sabemos, por lo menos para la asistencia. Aquí está. Primero, Blanca y Dalia, Cerón. Presente. Okay. Blanca Luz Amaya. Está Blanca Luz. Brenda Carolina Santos. Okay. Carmen Elena Gutiérrez. Claudia Yamilet Castro. Diana el Beatriz Iraeta. Elba. Presente. Ahí está Diana. Ok. Perfecto, Diana. Excelente. Elba Elizabeth de Escobar. ¿Está Elba? Ok. Eva Argentina Panameño. Eva Argentina. ¿Está? Ok. Fátima Lourdes Siciliano. Fátima Lourdes. ¿Cómo está? Glenda Carolina Alvarenga. Glenda Carolina. Irma Carolina Navarrete. Isela Guadalupe Cañas. Jessica Lisette Mansur. Jocelyn Esmeralda Amaya. Presente. Bien. Joana Michelle Valle. Presente. Excelente. Jonathan Armando Velázquez. Presente. Muy bien. José Armando Guevara. Presente, profe. Excelente. Josefina del Carmen Saavedra. Presente. Bien. Julio Alfonso Muñoz. Julio Alfonso. Ok. Yulisa Abigail Muñoz.
Kenny Rocibel Dueñas. Presente, licenciado. Gracias. Lesbia Jacqueline Platero. Buenas noches. Buenas noches. Lisette Montalvo. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, Lisette. María Los Ángeles Díaz. Ahí está, ¿verdad? Presente. Okay, María Los Ángeles Valle. Presente. María Elizabeth Morán. María Elizabeth, ¿cómo está? Buenas noches, presente. Buenas noches. María Hilda Bonilla. Está Maritza Cecibel Quintanilla. Presente. Okay, Maritza, bienvenida. Vamos a ver, Nancy Lisbeth Mendoza. Nancy Lisbeth. Ok, Raúl Arturo Esquivel. Presente. Lente, Raúl, perfecto. Roxana Cristabel Alfaro. Sara Cristabel, está. Stephanie Margarita Mengiva. Noches, presente. ¿Presente quién? ¿Roxana o Stephanie? Veamos. Roxana. Sí, Roxana. Bien, Stephanie Margarita Mengiva. Roxana. Buenas noches, presente. Buenas noches. Las dos estaban acá. Ok, perfecto. Silvia Carolina Hernández. Presente. Bien. Silvia Mabel Vázquez. Silvia Stephanie Muñoz. Ok, Wendy Xiomara Flamenco. Wendy. Okay. Andy Henry Ramos. Ok, bueno. Vámonos entonces a los cierres de ventas. Veamos. Chicos, aquí. Vamos a ver. Elementos a considerar antes del cierre de ventas. Bueno, escribimos esto en la semana pasada, seguro, la semana pasada, el día de ayer, perdón. ¿Qué es el cierre de ventas? Es una ayuda para que la gente tome la decisión que son buenas para ellos, el cierre de ventas. Es una serie de hechos que le permitirá lograr la venta y ese es el resultado lógico del empleo de destrezas adecuadas de venta. ¿Sí? Ahora bien, señales de compra. Señales de compra, tenemos dos tipos de señales. La comunicación no verbal, ¿sí? Es decir, aquellos actos físicos que indican que el cliente está dispuesto a comprar. Como por ejemplo, cuando asienta con la cabeza, cuando abre así los ojos, ¿verdad? La cara de felicidad. Entonces, ese tipo de cosas, uno puede decir, ok, le encantó, le gustó, lo emocionamos, quiere comprar. Y la comunicación verbal, que son como, por ejemplo, afirmaciones, preguntas, comentarios que indican la disposición de compra del cliente, inclusive el precio, cuando ya la gente comienza a hablar de precios porque tiene cierto interés. Entonces, ya cuando comienza a preguntar precios, porque ya empezamos a cerrar. ¿Sí? Y
empezamos. Algunos de los cierres más comunes que son estos, pero vamos a ver más que esto, porque me caen ustedes bien, así que lo vamos a ver. Vamos a ver más tipos de cierre. Elementos a considerar antes de proceder al cierre de ventas. Número uno, evaluación del cliente, es decir, qué tipo de cliente es, como dijimos, dependiendo del sapo o la pedrada. Conocimiento de las necesidades del cliente a través de un sondeo, de preguntas. Vender el beneficio, satisfacer dichas necesidades, con alguna característica de ventas a beneficio. Detectar el momento propicio al poco tiempo de haber iniciado la venta. Dijimos que hay dos tipos de cierres, el cierre maestro y el cierre preliminar. Y empezamos con el primer tipo de cierre, que el cierre por insinuaciones. Se debe sembrar desde el principio de la presentación semillas en la imaginación de la mente del cliente. Este es un cierre preliminar. Verá cómo al final el cliente solo cerrará, pues creerá que son ideas de él. Es decir, usted hace comentarios para que el cliente capte esa idea. Para usar este cierre deberá dejar caer insinuaciones y sugerencias positivas referentes a los beneficios del producto o servicio que le va a proporcionar. Aquí tenemos un ejemplo. De repente le puede decir, señorita, ¿se ha dado cuenta que al comprar este producto sería el único que lo tendría en todo Oriente? Es decir, algo. Y continúa con la presentación de venta. De repente, con la pregunta de esta, quedó. Entonces, como es un cierre preliminar, no se cierra en el momento, sino que la idea es dejar caer esas semillas, ¿verdad?, en la mente del cliente. El cierre del avión. Este tipo de cierre es para rebatir una objeción. La objeción es, por ejemplo, no estoy seguro, ya que es una decisión difícil de tomar, o la decisión, o la objeción de que, por ejemplo, sucedió algo, algún problema tuvo el cliente. Dice, ya no quiero comprarles a ustedes porque me fallaron en este XY cosa, ¿verdad? Como por ejemplo, no entregaron a tiempo, el producto salió defectuoso, alguna parte del servicio como que no le gustó mucho, etcétera, ¿verdad? Cuando hay ese tipo de problemas, se puede utilizar el cierre del avión. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Vengo yo y le pregunto al cliente, disculpe, caballero, señorita, señor prospecto, si usted viajara a Estados Unidos de manera legal, ¿qué método de transporte utilizaría? La mayoría responde, el avión. ¿Sí? La inmensa mayoría. Entonces usted dice, ok, pero usted sabe que los aviones de repente pues se caen, ¿verdad? Se estrellan, todo el mundo se muere. ¿Que sí? Sí, le dice. Ok, pero eso no significa que todos los aviones se están accidentando, ¿verdad que no? No, estadísticamente todavía sigue siendo la forma más segura de viajar. Entonces, el hecho que un avión se haya caído no significa que todos los demás estén cayendo. El hecho que haya sucedido, lamentablemente, eso con usted no significa que todos los demás, o todos los productos, o todos los servicios sean así. Lamentablemente, eso sucedió. Pero no es así, no es la norma. ¿Ok? El cierre por proceso de eliminación. Ok. Este viene cuando de repente nos salen con el tengo que pensar. Sí. A mí el tengo que pensarlo no me dice absolutamente nada. Sí. Básicamente no es un cierre. O sea, no es una objeción. Lo que yo necesito saber es qué hay detrás de esa objeción. ¿Qué hay detrás de ese tengo que pensar? Y es donde uno empieza a decirle, ok, ¿qué es lo que tiene que pensar? Sí. Recuerda que cuando el cliente usa esta objeción, el error estuvo en la presentación muchas veces. Que podemos utilizarlo con el tengo que pensarlo o el precio es muy caro, también se puede utilizar esta objeción. Este cierre. Y la idea es encontrar a través de preguntas cuál es la verdadera objeción detrás de eso. El cliente le dice, tengo que pensarlo. El vendedor le dice, señor, ¿qué es lo que necesita pensar? Acerca del producto, la reputación de la compañía, la calidad del producto, etc. La idea es encontrar la verdadera objeción y el problema, ¿sí?, que está detrás de eso. Esta es la idea. El cierre levanta pedido. Este no es para todos, sino que es más que todo para aquellos que hacen hoja de pedido. Diprisa le puede funcionar. Bueno, que Diprisa tienen en lo que es el planograma y las... ¿Cómo es que se le llaman esas cosas? No recuerdo. Cuando sacan su pedido, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Bueno.
Resulta que hay muchas ventas que el cliente se puede arrepentir cuando de repente el vendedor saca la papelería para tomar el pedido. ¿Sí? Hay muchos que se firman contratos. O con esto, yo no recomiendo decir contrato, yo recomiendo decir acuerdo. ¿Sí? Porque es lo mismo, lo único que contrato soy muy serio, muy pesado, muy fuerte, y hay gente que dice, chico, contrato. Pero en cambio dice acuerdo, es lo mismo, pero soy más tranquilo, soy mejor. El acuerdo. ¿Ok? O otra cosa, nosotros no vendemos. Ojo con esto. Es decir, yo le voy a vender. Error, yo le voy a conseguir. ¿Sí? Yo le voy a conseguir. Porque a nadie le gusta que le venda. Todo nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le venda. ¿Ok? Ahora bien, cierre levanta pedidos, ¿cómo es que funciona? Usted de una sola vez, cuando vaya con el cliente, de un solo, lleva la papelería y el lapicero en la mano. De una sola vez entra con el cliente. ¿Para qué? Para que se acostumbre a la papelería. ¿Sí? Porque de repente, cuando comienzan a sacar un montón de papeles, ya el cliente se asusta y dice, ay, no, lo voy a pensar dos veces. Pero en cambio, si usted ya está de un solo, llega con los papeles en la mano, ya el cliente se acostumbra. Y ahí mismo lo empieza a llenar mientras está platicando con el cliente. Y el cliente le dice, mire, ¿y qué está haciendo? Las anotaciones importantes, ¿verdad? Y de repente, mientras va platicando, me dice, le quiero tres docenas de esto. A mí me gustaría este producto, está muy bonito. Tal vez pida una mi docenita, una docena, ahí, ¿verdad? Me va anotando de un solo, ¿verdad? En el caso de que sea un pedido, en el caso de que sea un acuerdo o contrato, pues poco a poco van llenando el acuerdo o contrato con el cliente, o por lo menos que se vaya acostumbrando a la papelería. Y al final simplemente le dice, ok, según tengo entendido, según lo que escuché, a usted le gustaría esto, esto, esto y esto. Sí, le dice, ok, perfecto, fírmeme acá, ya de un solo. Ahí estamos. El cierre por referencia. Este cierre no se da para todos los casos, pero podría funcionar dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del producto o servicio que se esté vendiendo. Es cuando el cliente no tiene dinero. Sí, de verdad, no lo tiene, pero sí le gustaría el producto. Entonces usted le dice, mire, hagamos una cosa. Consígame 3-4 referidos. Si me compran, yo le puedo regalar el producto o le puedo hacer el 50% de descuento. O le puedo hacer X% de descuento, ¿sí? Así funciona este cierre. El cierre por Spin. Trata de vender una pregunta con otra con el propósito de convertir una pregunta en cierre. Por ejemplo, aquí tenemos, me gusta el maní, pero no me gusta las almendras. ¿No tiene maní? Si usted solo dice sí o no, pues no está cerrando. La idea es ir cerrando la venta. Entonces le dice, ok, ¿quiere maní? Sí, le dice, perfecto, te lo traigo mañana, la otra semana. El cierre directo. Es tan obvio que muchos profesionales en ventas no les prestan atención. ¿Y en qué funciona esto? Es cuando el cliente nos dice no. Creo que ya habíamos hablado de esto. Cuando el cliente nos dice no. Muchos dicen, ok, dijo que no. Adiós. Next. De la vuelta y se va. Error. Lo primero que tiene que hacer, por eso se llama el cierre directo, es preguntar, ¿por qué no? Quiero saber la razón de por qué no. Entonces ahí el cliente le va a decir, no, porque fíjense que esto y lo otro. Ah, ok, ya vamos a ir conociendo un poco más qué fue lo que pasó de este por qué no. ¿Sí? Entonces es un grave error solo quedarse con el no a secas y dar la vuelta e irse. Es un grave error. ¿Ok? Recuerda, nadie le podemos obligar a comprar algo si no es a través de la persuasión. La gente compra lo que quiere a las personas que les agrada. Su tarea es hacer sugerencias de compras tan lógicas y compulsivas para que el cliente termine por comprar. El cierre alternativo es cuando nosotros presentamos 3-4 alternativas al cliente. ¡Ojo con esto! Si es un cliente indeciso, jamás vaya a ser este cierre. Porque cuando uno entra, por ejemplo, a una heladería, y de repente usted va, quiero un helado, ¿verdad? Y de repente usted va a la vitrina, ¡uf! Lleno de un montón de cuchumbos de sabores, ¿verdad? Y uno se queda, santo Dios, ¿y cuál pido? Ah, pues lo mismo. Entonces, y al final terminamos pidiendo vainilla, fresa y chocolate, ¿verdad? Ok. Ahora bien, hay ciertas preguntas que en ventas no se tienen que hacer. Son preguntas tontas. Por ejemplo, ¿lo va a querer? No se pregunta. ¿O qué le pareció? Tampoco se pregunta. ¿Por qué razón? Es un poco ilógico en ventas. Por ejemplo,
Si yo le pregunto, ¿lo va a querer? O sea, yo quiero que sí lo quiera. No le tengo que preguntar eso. Sino que lo que le voy a preguntar es, ¿cuándo se lo mando? ¿Para cuándo firmamos? ¿Sí? O lo otro, la otra pregunta que no se hace en ventas es, lo que le estaba diciendo, ¿qué le pareció? Pues, ¿qué le va a parecer? Si usted hizo una presentación espectacular, le va a parecer fantástico. Sí, le va a parecer increíble. Entonces, ¿para qué está haciendo esa pregunta? Son preguntas tontas que en ventas no se hacen, ¿sí? Entonces, el cierre alternativo es cuando usted de repente le da 3-4 alternativas al cliente, le dice cuál prefiere, el verde, azul, rojo o amarillo. Y ahí se calla, porque es un cierre maestro. El cierre resumen es cuando hacemos un resumen con aquellos puntos o beneficios que le interesó al cliente. Es decir, usted hizo su presentación de ventas, dijo, ok, según tengo entendido, lo que usted le interesó fue punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Hizo el resumen e inmediatamente le dice, perfecto, ¿para cuándo lo quiere? ¿Para cuándo se lo mando? ¿Cuándo empezamos? ¿Sí? El cierre definitivo. Este es al revés que el anterior. Aquí ya no hago lo que al cliente le interesó, sino que de mi presentación los puntos más importantes. ¿Sí? Es decir, en resumidas cuentas, señor prospecto, yo le comentaba que los beneficios son A, B, C, D. ¿Para cuándo le gustaría que le llevemos el producto? ¿Para cuándo le gustaría firmar el acuerdo? ¿Cuándo podemos empezar? Etcétera. El cierre emotivo consiste en mostrar las ventajas del producto que se ofrece para aquellas personas para que siente el afecto del cliente, ¿sí? Obviamente, cuando son ventas institucionales, esto es un poquito más complicado, pero cuando son ventas en forma directa, ya la cosa cambia, ¿verdad? Por ejemplo, de repente le podemos decir, mire, ya se fijó que con la venta de este producto que le vamos a mandar, ya le va a poder celebrar los 15 años a su hija. Ya se dio cuenta, ya hizo números. Y no se queda, ah, es cierto. ¿Verdad? Es más, debería de agarrarme el doble para que sea una gran fiesta. ¿Sí? Ok. La técnica del remate. Una de las técnicas, una de las técnicas que se ocupan en los cierres de venta es la técnica del remate. Es cuando yo lanzo un cierre tras otro a medida de poder alcanzar el sí del cliente. Por ejemplo, empiezo con el cierre alternativo. ¿Cuál prefiere? ¿El verde, azul, rojo, amarillo? Fíjese que no sé. Quizás no. Y empiezo. ¡Tras! Primer cierre directo. ¿Por qué no? Ah, porque fíjese que siento que el pedido de tiempo es muy largo. Y ahí comienzo a rebatir con otra objeción, con un beneficio. Y de repente, ah, sí, pero acuérdese que es cierto, es muy largo, pero el precio lo compensa. Entonces, usted debería aprovechar ahora porque el precio va a subir. Ya le comenté que va a subir la próxima semana. Así que, si gusta, cerramos el acuerdo ya. Y el siguiente cierre. Y así vamos. Esa es la técnica del remate. Yo estoy rematando al cliente, le lanzo una batería de cierres, uno tras otro, a medida que me diga que sí. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con este tipo de técnica. Porque nosotros, si usted maneja todo este tipo de cierres, se puede volver muy habilidoso. Y puede pasar a la venta bajo presión. Hay vendedores que venden bajo presión. Es decir, que presionan al cliente, comienzan a tirarle un cierre tras otro. El cliente dice, no hay yo cómo decir que no, ¿verdad? Porque sí funciona. O sea, hay vendedores así. Son muy buenos en eso. Pero podemos llegar a la venta bajo presión. ¿Sí? Y eso es muy peligroso. Porque el cliente, de estar emocionado, llega a estar afligido. ¿Verdad? Y no es la idea afligir al cliente. Sino que la idea es ayudar. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de técnicas, ¿sí? Hay que saberla manejar, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede presionar, hasta dónde podemos tirar un montón de cierres. ¿Ok? El cierre del amarre. Este es un cierre preliminar. Y la idea es hacer contratos mentales con este cliente, con el prospecto. ¿Se acuerdan que hablamos de contratos de acuerdos mentales? Este cierre es un cierre preliminar que lo que busca es lanzar o que el cliente haga contratos mentales conmigo. Se ponga de acuerdo. Por ejemplo, lo ocupamos como una frase con pregunta al final, donde se usa las frases como, ¿verdad? No creo, no le parece, no es cierto. Por ejemplo, es importante hacer negocio con una empresa bien establecida. ¿Verdad? Muevo la cabeza para que tú te digas, sí, cierto. Y ahí
ya estamos haciendo un contrato. Cuando dijo el sí. ¿En la actualidad es necesario obtener la mejor o la mayor cantidad de beneficios por el menor precio? ¿No cree? Sí, dice el cliente. Ok, entonces la idea es llevarlo al cliente con esta técnica a que me diga varios sí, que esté de acuerdo conmigo, que haga contratos mentales. Ok. El cierre por su posición. Este cierre realmente empieza con la actitud del vendedor. Es decir, el vendedor da por hecho que la venta ya se cerró. Es un cierre actitudinal. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, te funciona desde que sale de su casa. Y dice, hoy vamos a vender un montón. ¿Verdad? Y comienza con esa actitud de decir, todo el mundo me va a comprar. Todos los que me llamen o todos los que yo visite me van a comprar. Todos los que me aborden me van a comprar. Y va con esa. Le voy a decir, funciona. Funciona. Usted va con una actitud así, va a vender un montón. Pero si usted de repente sale de la casa, a saber si voy a vender. Está bien oscuro el día. Ya no va a llegar nadie al supermercado a comprar. Yo creo que hoy no voy a vender nada. Pues no va a vender nada. ¿Ok? Entonces, empezamos con la actitud. Tenemos que tener la actitud correcta para poder vender. Si no, no vamos a vender nada. El cierre del amarre invertido es similar al amarre. Solo que la pregunta no va al final, sino que va al inicio. Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Que es necesario estar con una empresa bien establecida y buena reputación. Se mueve la cabeza, el cliente le va a decir sí. ¿Ok? Ahora bien, si usted va a utilizar esta técnica, le sugiero que utilice los dos, el amarre y el amarre invertido. ¿Por qué? Porque si no, se va a notar que es técnico. Entonces, la idea es que no se note. ¿Ok? Un dato importante, una vez esté cerrada la venta, váyase inmediatamente en lo que cabe, ¿verdad? Porque de repente a veces no se puede irse. ¿Por qué? Porque usted está en el punto de venta y los clientes llegan ahí. Pero en lo que cabe, váyase. No se quede, no converse, no tome café con pan, solo váyase. ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede decir? Chicos, ¿por qué razón? El cliente se puede arrepentir de haber cerrado un trato. Exacto, el cliente se puede arrepentir y ha pasado muchas veces por quedarse más tiempo. No, no. Tiempo es lo que tenía que quedarse. Ahora bien, le voy a contar un caso. Estaba una vendedora que estaba vendiendo baterías de cocina, una cosa así, ¿cómo se llama? Cacerolas de esas que son bastante interesantes, el precio, ¿verdad? Son muy buenas. Entonces de repente estaba platicando con la clienta vino, le hizo el cheque por la prima, tenebre. Y de repente se cayeron también y le dijo a la clienta, mira acá, tómese este cafecito con pan. Y estaban en medio de la tertulia, ¿verdad? Comiendo el café con pan, cuando llega el esposo. Y le dijo, mira amor, acabo de chocar. ¿Y el pisto que te di, dónde está? ¿Qué creen que pasó? Adiós venta, ¿verdad? Porque se quedó más tiempo, ¿no? Quedó más tiempo. Vamos a ver, el cierre envolvente. En este cierre, se le hace la pregunta al cliente después de comprar. Es decir, la idea es transportar al cliente al punto después de la compra, ¿sí? Aquí hay una pregunta. Dice, ¿los pedidos solo serán para esta sucursal o serán para Oriente también? Ya lo estoy llevando ya a la otra compra. Ya después, ¿verdad? De la compra y todo eso. ¿Ok? Es para mentalmente de hacerle al cliente pasar ese lapso de compra, de decisión de compra, ¿sí? Como hacerlo para el futuro. Es decir, señor cliente, usted ya tomó la decisión, lo único que no me lo ha dicho. Y ya con esta pregunta, yo lo lanzo al futuro y ya nos evadimos la parte de la decisión de compra y usted me dijo que sí, ¿verdad? Entonces se me va a entender. ¿Sí o no? Vamos a ver. Sí, ok. El cierre doble alternativa. Este es fantástico. Este cierre es increíble, especialmente para los indecisos. Sí, este sí, pero puede ser con un indeciso. ¿Cuál sería? ¿Prefiere el verde o el azul? Simple y sencillo. Le da dos alternativas y ya. Ojo con esto, que usted puede utilizar un I o una O. Cuando yo utilizo un I, estoy sumando. Cuando yo utilizo una O, estoy dando a elegir. Por ejemplo, ¿está bien que le mande el verde y el azul? ¿O prefiere el verde o el azul? Esta es la diferencia. Si ocupo una I, estoy sumando. Si ocupo una O, estoy dando a elegir.
¿Sí? ¿Ok? El cierre por equivocación. La idea es equivocarnos a propósito para que el cliente nos corrija. Sí, por ejemplo, decía que necesitaba las cajas para el día 6, ¿verdad? No, para el 8. Perfecto. Ya compró. El cierre boomerang se usa cuando el cliente dice algo que ataca directamente al vendedor y se puede utilizar la misma intensidad con la que atacó para volverle sus propias palabras, con la misma intensidad como un boomerang. Por ejemplo, el precio es ridículo. Viene el vendedor y dice, el precio es ridículo. Y quiere saber por qué razón dice que el precio es ridículo. El cierre rebote. En este caso se usa una objeción fuerte para usarla como cierre. Por ejemplo, dice la granola no me gusta, pero el maní no. Inmediatamente, dice el cliente me gusta la granola, inmediatamente usted le dice, si se la consigo, se lo lleva. Esta pregunta es muy buena. Si se la consigo, se lo lleva. ¿Ok? Muy buena. Bastante buena, la verdad. El cierre compromiso, lo que trata es de comprometer al cliente si comprueba que usted tiene la razón. El cliente dice, todo lo que hacen las empresas es mentir al cliente diciéndole que le responderán por sus defectos. Viene el vendedor le dice, si le demuestro que nosotros sí respondemos, ¿comprará? Yo te voy a decir, sí. El cierre máxima calidad. Bueno, este cierre, señores, es poderoso. Y le voy a explicar cómo es que funciona. Y es lo que hacemos nosotros, los hombres, con ustedes, las pobrecitas mujeres. ¿Sí? Es la verdad. Y funciona de la siguiente manera. Aquí estoy yo, por ejemplo, soy un vendedor, y aquí está el cliente enfrente. Aquí en medio hay una barrera psicológica. Hay una barrera psicológica que está cliente, vendedor. O sea, soy vendedor y ustedes son los clientes. ¿Sí? Entonces, lo que hago yo es saltarme la barrera. Y me voy a la par del cliente. ¿A dónde? Al oído. Y aquí yo bajo el tono de la voz. Aquí ya no soy el vendedor. Aquí yo soy una cherada que le quiere conseguir algo, psicológicamente hablando. Y comienzo a hablar una cosa. Entre usted y yo, aquí, que nadie se dé cuenta. Pero, ya no churro, ¿verdad? Le voy a conseguir algo. Estamos hablando. Forma de susurro. Créanme que este cierre es poderoso. Van a cerrar muchas ventas con eso. ¿Ok? Obviamente no lo va a hacer todo el tiempo. Si no se van a dar cuenta. Pero sí funciona de esa manera. ¿Ok? El cierre de comprobación. Básicamente es cuando ya más o menos si uno tiene la idea. Más que todo no es cierre, más que todo es técnica de comprobación, la verdad. Donde nosotros queremos comprobar si el cliente ya está listo para comprar. ¿Y cómo hago? Le tiro una pregunta de cierre. Le digo, ¿cuál prefiere, el verde o el azul? ¿O cuál se va a llevar, el verde y el rojo? ¿El verde y el rojo está bien? Y ahí usted va a comprobar si el cliente ya está listo para comprar o no. ¿O cómo va a comprobar? Primero le puede sacar objeciones. Si saca objeciones, posiblemente ya está listo para comprar. Si pide más información, significa que no está listo para comprar. Tiene que darle más información. ¿Okay? Y ya para cerrar, un dato importante. Una vez se hace la pregunta de cierre, maestro, guarde silencio. Este juego se llama el primero que hable, pierde. ¿Sí? Así se llama el juego. Cuando hago un cierre, maestro. Por ejemplo, si yo vengo y le digo, ¿cuál prefiere, el verde o el azul? Me tengo que quedar callado. El primero que habla, pierde. ¿Sí? Porque si yo continúo hablando, cometo un gran error. Por ejemplo, ¿cuál prefiero? El verde o el azul. Porque fíjese que, ok, en vez de cerrar, volví a abrir. ¿Sí? Entonces, cuando se hace pregunta de cierre, maestro, se calla. Silencio. Si el cliente no responde nada, le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Ok? Porque si no, como le digo, el primero que habla, pierde. ¿Ok, chicos? Llegamos al final de los cierres de ventas. ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa, ya saben que esto va a quedar en la plataforma. La verdad que no he subido los videos viéndolo bien. Ya lo voy a subir. Ya más noche. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Cerramos entonces.
¿Todo claro? Sí, todo claro. Excelente, excelente, excelente. Bueno, llegamos hasta acá entonces. Nos vemos el día. Gerardo, perdón. Dígame. Una preguntita. ¿Con claro. el ejercicio que sería para el viernes? Dígame. ¿Sería aplicando todo lo que hemos visto en la aplicación? Todo, absolutamente todo. Si no subo los videos restantes hoy, los subo mañana temprano, para que ustedes tengan ahí el material que lo puedan repasar. ¿Okay? Ajá, porque de eso dependería para que nosotros sacáramos el ejercicio, ¿verdad? Exacto, sí, ahí está toda la información, en la plataforma de YouTube y en la plataforma de Inglés Corporativo también, ahí están los dos. En YouTube están las clases y en la plataforma de Inglés Corporativo pues hay información. Ok, está bien. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Ok. Llegamos hasta